Buenas amigos, nos encontramos en Espacio Baco y mi nombre es Rubén Martínez. En el programa de hoy vamos a ver una de las bebidas más antiguas del mundo, que es el vino. Estamos en Oviedo, en la calle Uría, en Cou Gallery. ¿Y qué es Cou Gallery? Cou Gallery es un espacio destinado básicamente a la alimentación, donde puedes encontrar más de 200 referencias de platos, donde también tenemos una sala de catas, sala de maridajes y zona de desayunos. En Cou Gallery hay algo muy importante, que es que contamos con los servicios de una nutricionista, donde cualquier duda alimentaria que tengas te la podemos dejar resuelta en un momento. Y en el programa de hoy también aprenderemos a catar un vino. ¿Cómo catar un vino? Y después iremos a conocer locales de Asturias. Iremos al Quijote de Gijón en la ruta de los vinos, luego nos iremos a Salinas, a la Marina, y terminaremos en el Pinchito, en Pola de Sero. Bien amigos, la recomendación que tenemos para hoy es un vino albariño. Es un vino 100% uva albariño y está acogido a la denominación Rías Baixas. Este vino concretamente, el uva de Conde, lo lleva una distribuidora de Siero, Conde Prendes. Conde Prendes, que además tiene sala de catas, tiene tienda online y además lleva muchas más referencias, obviamente, referencias de calidad de varias denominaciones de origen de este país. Pues a continuación vamos a pasar a catar este vino. Este tipo de vinos siempre debemos de tomarlos entre una temperatura recomendada entre 6 y 9 grados. Primera fase de la cata sería la fase visual. Y la fase visual siempre necesitaremos un contraste blanco para ver los brillos del vino, para ver los matices y ver los colores. En este caso vemos que tiene unos toques verdosos, anda entre verdosos. Tiene un amarillo limpio y se ve un vino muy limpio porque no tiene ningún fondo ni nada por ahí que le vemos. Y luego pasamos ya a la segunda fase de la cata. La segunda fase de la cata siempre va a ser la nariz en este caso. Aquí ya podemos comprobar cómo es el vino. El vino nos da limpieza en nariz, nos da frutado, nos da verdes y nos da frescura, mucha frescura en nariz. Y por tercero, ya pasaremos a la tercera fase de la cata, que ya sería la gustativa. Y aquí tenemos el final de la cata. El final de la cata es que en la boca nos está dando prácticamente lo que nos dio en nariz y en visual. Es un vino que lo encuentro compensado. La potencia de la uva albariño resalta sobre todo. Y es un vino fresco y compensado, es un vino que perfectamente nos marina con cualquier pescado, con cualquier marisco y con cualquier arroz perfectamente. Porque es un vino, además, es un vino muy ligero. En Conde Prendes, espacio de vinos, hemos creado un nuevo concepto en torno al mundo del vino. Un espacio donde compartir. Un espacio de catas donde profundizar y descubrir a través de nuestros cursos. Contamos con más de 70 referencias que distribuimos en hostelería y alimentación, además de nuestra tienda online, www.condeprendes.com. Disteas, distribuciones Centro de Asturias. La mejor opción para tu establecimiento. Trabajamos con marcas de primera calidad. Nuestra empresa es símbolo de garantía y fiabilidad. Disceas, 40 años al servicio de la hostelería asturiana. Bodegas Antón Chicote. Disfruta de Penderullos. Vino elaborado con cultura y tradición. Hace que el paladar se inunde de un gusto afrutado, pero a la vez fresco. Vino procedente de cepas centenarias con uvas de la máxima calidad. Bodegas Antón Chicote. Vino de calidad de Cangas. Falling down into my coffee.
coffee's not that sweet anymore when I'm alone. Baby, knock on my door. Hola, muy buenas. Me llamo Marcos Martínez Reguera. Bienvenidos al Quijote de la Ruta, en la Ruta de los Vinos en Gijón. Y bueno, llevamos poquito tiempo, 7 semanas, y después de una amplia experiencia desde muy jovencito trabajando, pues arriesgamos y aquí me podéis encontrar ofreciéndoos lo mejor de toda mi experiencia. ¿Qué podemos ofrecer y cuál es la especialidad de esta casa? Pues bueno, tenemos vinos, incluimos cerveza, copas, incluso mojitos, trabajamos todo lo que podamos o puedan degustar y disfrutar en un entorno que buscamos que sea acogedor. Y como alimento estrella, pues es el jamón, el corte de jamón artesanal. Trabajamos el cebo y un jamón bellota 100% para dar un poquito más exquisito. Bueno, en cuanto a vinos, pues trabajamos diferentes y tenemos una amplia carta de vinos. Vamos, nuestra idea es un poquitín ir variando y rotando. Tenemos pues todas las denominaciones, por lo menos nacionales, e incluso alguna internacional, como viene a ser Ribera del Duero, Rioja, Somontano. Tenemos algún vino que viene a ser de la bodega de Emilio Moro, trabajamos con la familia Guren, con grandes vinos, como también tenemos algún vino asequible para la gente un poquito menos exigente y más directa al chateo. Incluimos una copita, abrimos hasta las 2:30 de la mañana. De martes a domingo empezamos la jornada a la 1:00 p.m. y descansamos el lunes, que lógicamente merecemos. Y bueno, invitaros aquí a formar parte de este proyecto que agarramos con mucho esfuerzo y mucha ilusión, y me gustaría contar con todos ustedes y sin más comunicaros o informaros, aprovechar para deciros el horario, que descansamos los lunes y comenzamos todos los días la jornada a la 1:00 p.m. y cerramos a las 2:30 a.m. de martes a domingo. Sin más, muchas gracias a todos y aquí os espero. Gracias. Suck your blood and leave you there all alone, just skin and bone. When you welcome on the trees. Hola, un saludo. Soy Nacho Gámez Zonda, propietario de Vinoteca La Marina. Nos encontramos aquí en Salinas
Y bueno, deciros que esta es la vinoteca más antigua de Asturias, llevamos 16 años y os invito a que vengáis a conocernos. Muchas gracias. Bueno, mi trayectoria empieza como estudiante de náutica, por eso el nombre de la Marina. Y poco tiempo después comienzo mi andadura por mi gran pasión, que son los vinos. Comienzo como distribuidor de vinos en una sociedad, y para pasar después a lo que es la venta directa al público de vinos, es decir, a la hostelería. Aquí en la vinoteca podemos encontrar, bueno, barra, mesas para degustar bien el vino por copas o por botellas. Tenemos un pequeño comedor que podéis ver aquí detrás. Aquí tenemos una barra y una zona, bueno, de bar más informal para degustar los vinos. Bueno, el nombre de vinoteca, que al principio chocaba a mucha gente, tiene un sentido. Este es un local para la venta y degustación de vinos. Es decir, tenemos una tienda virtual, una tienda física, donde la gente puede venir a comprar vinos a un precio muy asequible, y también contamos con un club de vinos. En cuanto a la degustación, procuramos todos los meses renovar la carta de degustación. Contamos con unos 35-40 vinos por copas, entre vinos, cavas, champán, y procuramos maridarlo con una tapa diaria con cada vino. Bueno, por último, dar las gracias a esta oportunidad que me ofrece Más Que Tele e invitar a todos los espectadores a pasaros por aquí. Os garantizo que merece la pena venir a escaparos a tomar un vino y probar nuestros callos, nuestro pulpo a la plancha. Seréis muy bien recibidos, o eso esperamos, trataros con toda la atención que os merecéis. Muchas gracias. And the life says...
buenas. Soy Alberto, propietario del bar El Pinchito. Estamos situados en la Plaza Les Campes, 12 bajo. Llevábamos un mes abierto. Bueno, tras varios años de experiencia en la hostelería, decidimos trasladarnos a la Plaza Les Campes por el tipo de ambiente que tenemos, o sea, posiblemente que, o sea, que tendríamos, porque hay bastante ambiente aquí en la Plaza Les Campes. Por la mañana suele ser mucho de café, señores, luego al vermú también señores, luego ya por la tarde ya más juventud, más gente, bueno, un poquitín más joven. La distribución del bar consta de tres partes: la terraza, la zona de la barra y un pequeño comedor que tenemos en la parte de atrás. La zona fuerte es la terraza, porque cuando está bueno, claro, la gente más que nada se queda en la terraza, porque bueno, es muy cómoda, desde la terraza se puede ver bastantes locales, es un sitio bonito para estar. Y bueno, esto antiguamente era una cuadra. La reformamos, pusimos una pequeña reforma, bueno, pequeña, yo diría bastante reforma, y quedó un bonito local, yo creo. Los fines de semana, sobre todo, es cuando más gente tenemos, que solemos poner siempre con cada consumición, pinchinos, aceitunas, toda clase de snaps, y luego ya claro, ya para consumir tenemos tapas de jamón ibérico al corte, chorizo, cecina de león, varios productos. En cuanto al vino, tenemos varios tipos de vinos, tenemos desde Rioja Reservas, crianzas, cosecheros, tenemos también albariños, un Ribeiro que se vende bastante bien porque la gente tiene mucho acceso con el Ribeiro, también tenemos cerveza, unas buenas cañas de cerveza, también sidras, cantíamos sidra, que es muy importante porque sitios para la juventud aquí es muy importante escanciarles la sidra. Bueno, y un poquitín de todo, vaya. Una de las cosas que queremos remarcar es el servicio de domicilio, que junto con otros tres hosteleros de La Pola nos hemos juntado y hemos abierto una página que es la que veis a continuación. Bueno, y para terminar, despedirme de los telespectadores de Más que Tele. Cuando queréis pasar por aquí, por la Plaza Les Campes, por El Pinchito, seréis bien recibidos para tomar lo que queráis o pasar un buen rato con nosotros. Muy bien, amigos, esperamos que os haya gustado el programa de hoy y que os haya sentado a gusto con nosotros. Y sobre todo, que os hayan gustado los locales que os hemos presentado. Y recordaros también que aquí en Co-Gallery hacemos cursos sobre vinos, catas sobre vinos y cualquier cosa estamos a vuestra disposición.